con el diputado Hernando Pozo Parales, quien fue el que invitó a las autoridades del municipio de Arauca y también a nivel departamental para tratar esta problemática, debido a que el sector de La Esperanza, el sector de La Corocora, el sector del Parque La Paz, pues ese cada día deambulan más y más personas o llegan habitantes de la calle a este sector, y que hay que buscarle una solución, que hay que, cómo se rehabilitan o qué se debe hacer, pero hay que buscarle cualquier solución a esta problemática social que se está presentando. La drogadicción, la prostitución infantil también se ha incrementado en el departamento de Arauca y sobre todo en la capital. Hernando Pozo Parales, diputado del departamento de Arauca. Sí, personas en condición de calle es que se llama, y estamos haciendo una evaluación. Por lo tanto, hemos pedido el concurso de los dos secretarios de gobierno, tanto departamental como municipal, como también de la policía. Hemos invitado al defensor del pueblo, que le compete a migración, pero asistió la policía y los dos secretarios de gobierno. La situación de Arauca no es la mejor. Es una situación caótica, problemática. La cantidad de indigentes, que no es la palabra es población en condición de calle o ciudadanos en condición de calle, ha generado una descomposición social en el municipio de Arauca capital. Hay más de 150 ciudadanos de la hermana República de Venezuela en esas condiciones, que ha alterado el orden social. Nosotros vemos cómo desde el sector de los Guires y de otros sectores aledaños a los Guires, al sector del malecón ecoturístico, le proporcionan por cada cosa que lleven ellos, bien sea cable, latas, botellas o simplemente una puerta o una antena de televisión, cualquier situación que ellos puedan apropiarse, allá se los cambian por sustancias psicoactivas, por sustancias alucinógenas, que lo que hace es deteriorar. Entendemos que el ser humano en esas condiciones es un enfermo, y estamos llamando el concurso del gobierno departamental y municipal para que de aquí en adelante se apropien los recursos necesarios en los presupuestos para la vigencia siguiente, y no dejarle una problemática a los próximos alcaldes o gobernadoras o gobernadores o alcaldesas, para que le podamos poner punto final a esta situación y hacer albergues de tal manera que los puedan atender en salud pública y en todas las situaciones que ameritan de volverlos a la vida normal, de que sean regenerados en unos centros de albergues en el municipio de Arauca capital, porque no aguantamos más esta situación. Esto, diputado, ¿fue negligente estas administraciones con el fin que no le prestaron atención a esta problemática? No solamente negligente la alcaldía, no solamente negligente la gobernación, sino el Estado colombiano, la República de Colombia, la Presidencia de la República, han sido negligentes con el municipio de Arauca capital. No podemos seguir permitiendo que esta situación suceda, por eso hemos llamado la atención noblemente de las autoridades que les compete la vigilancia, las políticas públicas a desarrollar. A mí me duele muchísimo visitar el malecón ecoturístico, me duele muchísimo visitar el Caño Córdoba, por Dios, en las condiciones que está. Me duele muchísimo ir al Pozo de las Babas, que ya no hay ni babilla. Hay una cantidad de ciudadanos en condición de calle muy precario, muy endémico, muy dolorosa para el departamento de Arauca. Y uno que tiene sentido común, sentido pertenencia, tenía que aflorar desde la Asamblea Departamental esta situación. ¿Eso incrementa la inseguridad? Por supuesto, Carlos. Cuando hay un ciudadano ávido que todo el organismo, las células, le pide sustancias psicoactivas, pues buscan la manera de conseguir cables, de llevarse las ventanas, las puertas, los materos, todo lo que encuentres de valor, y atentan con la seguridad de nuestros conciudadanos. Arauca no estaba acostumbrada, Arauca capital no estaba acostumbrada a mirar tanta proliferación de personas en condición de calle y que generen inseguridad, porque nos tienen secuestrados
lo que es el barrio La Esperanza, Las Corocoras, el 7 de agosto, Guarataro, Villa San Juan, lo que es la, el barrio Primero Cabañas de Río y Primero de Mayo, están secuestrados por esta cantidad de personas en condición de calles. Hernando Pozo Parales, quien fue el que convocó, invitó a las autoridades del departamento del municipio de Arauca para tratar esta problemática social que se está presentando en la capital del departamento de Arauca, el tema de drogadicción, el tema de prostitución infantil, el tema de habitantes de calle y qué se está haciendo por parte de las administraciones. Y algo muy importante que dijo la diputada Mercedes, hay que dejar un rubro, así sea poco, pero para atender esta problemática que se está presentando en el departamento de Arauca y sobre todo la capital.